Hola, ¿qué tal? Los saluda Duxativa y vamos a hablar un poquito sobre el evento de Electronic Arts, ya que hay muchas cosas y vamos a actualizarnos el día de hoy. La primera, Battlefield 4: modo comando retorna. Hoy en la conferencia de prensa de Electronic Arts pudimos ver cómo el modo comando de Battlefield 2 retorna a Battlefield 4. La verdad está súper, súper alucinante. Y bueno, pues aparte eh, va a estar en PC, en consolas y también en tabletas, porque cuando estuvieron haciendo el demo, el, el que era el comandante ahí mandaba a todos por la tableta, ¿no? Con su iPad o lo que tenga ahí, ¿no? Así que la verdad, con eso del modo com el Commander Mode, se puede interactuar de modo online, o sea, modo en tiempo real. Así que la gente de Electronic Arts se lució con el modo comando y con Battlefield 4 y multiplayer la verdad estaba súper alucinante más destrucción mi respeto para Battlefield 4 han hecho un excelente trabajo los de Dice y con el Frostbite así que señores habrá que esperar ahora más porque la gente de electrónica ha dicho vamos a darles más no, no es solamente esto o sea lo de E3 es, es un pedacito de la torta nada más así que la gente de Call of Duty la tiene muy muy pero muy larga negra y peluda otra cosa más Mirror's Age 2 revelado Sí, finalmente se anunció Mirror's Age 2 tal, Tanto como lo hemos dicho hace tiempo, ¿no? La cual fue confirmado que está en desarrollo recién ¿Ok? Está recién en desarrollo Aún no ha sacado gameplay ni nada Pero de que se viene, se viene Y van a haber más información De este juego en las semanas entrantes ¿Ok? Así que yo me despido Fui Duxa Like, favoritos, comenta Y obviamente nos veremos hasta la próxima Saludos gamers Chau